Amigos, ustedes vieron en con-café.com que el Sony PlayStation Vita fue lanzado en Venezuela. Y muchos me dijeron, se agotó en Valencia, en Maracaibo, pero lo conseguimos acá en la ciudad de Maracay. Estamos con uno de los muchachos de Sony. Recuerden que usted puede venir a su tienda Sony Store y sin ningún tipo de compromiso, usted va a poder preguntarle a las facilitadores o facilitadoras para que usted pueda saber qué es lo que está pasando en el mundo Sony. ¿El nombre tuyo es? Antonio Rincón. Antonio, bueno, por favor, del Vita versión venezolano. Bueno, esto es como decir el nuevo PlayStation 3 portátil. Él viene con Wi-Fi incorporado, ¿ah? En el cual podemos descargar nuestros juegos por PlayStation Store, que es esta parte que tenemos acá. Tú puedes hacer tus amigos igualmente que en el PlayStation 3. ¿No? Puedes navegar por internet directamente, Facebook, Twitter, Messenger. Ahora podemos hacer videollamadas de Skype a través de esta cámara que tenemos acá. Y podemos tener todas nuestras amistades. En esta parte que tenemos acá podemos tener el Twitter, ¿no?, para mantenernos en contacto. Puedes descargar los juegos directamente. Es totalmente táctil la parte de adelante, igualmente la parte de atrás. Solamente la parte de atrás con algunos juegos. También tiene lo que le dicen aquí, acelerómetro, que tú puedes manipular un juego solamente con el movimiento del aparato. Vamos a ver cómo es este juego. Este juego tiene dos modalidades. Una, que aquí le vamos a hacer la prueba de la parte táctil del aparato, y otra que yo voy a utilizar mi entorno como mi realidad, o sea, mi escenario de juego va a ser todo mi entorno. Eso se le llama realidad aumentada. El aparato le dicen también juega con el mundo, porque a través de Wi-Fi yo puedo todos mis juegos, ¿verdad?, los puedo compartir con otras personas y ellos van a jugar conmigo un mismo nivel o competimos entre otras personas. Además que tienes integración con PlayStation 3. Sí. Él tiene lo que le dicen uso de control a distancia. Yo me puedo aparejar con mi PlayStation 3 y todo lo que tenga en él lo puedo ver y manipular con mis fotos, músicas y videos. El paquete original incluye una consola PlayStation Vita con Wi-Fi, la tarjeta de juego Magnetron Racer, Road Trade y por supuesto una tarjeta de memoria de 4 GB y un estuche rápido para la PlayStation Vita, solamente disponible en este paquete para la versión de Venezuela. El precio en el país es de 3.499 bolívares. Eso es correcto. Bueno, aquí le vamos a hacer una prueba de la parte táctil de la parte de abajo del producto. Mira, yo solamente toco aquí. Y van a ver cómo se eleva la superficie de rodamiento, ¿no? Sí. Eso que ustedes ven, la elevación de esta superficie de rodamiento, es precisamente por la función táctil de abajo del PlayStation Vita, de esta área. Es disponible solamente en algunos juegos. Sí, disponible en algunos juegos, como este, Little Devil. Ahora vamos a salir y vamos a probar mi realidad aumentada. Yo puedo utilizar toda mi realidad, todo lo que estoy viendo a mi alrededor como mi escenario de juego. Aquí hay un disparador, son los dos bloqueos, ¿verdad? Y aquí me tienes que seguir un poco porque es muy movido el juego. Yo utilizo todo lo que haya a mi alrededor y yo puedo perseguir a los personajes a través de todo lo que me da el juego. Tengo entendido que algunos juegos uno agarra el dedo, lo coloca
hacia el personaje en función y pasa algo, hay una interacción también en esta forma. Este, por ejemplo, a veces te hablan, a veces hacen otro tipo de funciones. Por ejemplo, si tú quieres que vaya hacia un lado, tú solamente tienes que tocar dónde quieres que él llegue y él automáticamente va a ir hacia allá. Es bueno decir que el PlayStation Vita tiene dos versiones. La versión que viene con el operador AT&T para utilizar su 3G y la versión venezolana que creemos que es la mejor porque viene con Wi-Fi, es mucho más económica y por supuesto accesible a todas las personas que nos encantan los juegos, porque también los juegos están en con-café.com y queremos agradecer a Sony Store Maracay y al señor Cabalán por habernos permitido estar acá en esta tienda. Recuerden que ahora Sony tiene dos tipos de modalidad en su Sony Store, la Sony Store propia y, como en este caso, los franquiciados, donde mantienen el nivel de la gran familia Sony. Esto es con-café.com, esto es Con Café Televisión.